7:38 minutos en el sol de la mañana. Iniciamos esta parte después de este excelente comentario de Julio Martínez Pozo desde Washington, la capital de los Estados Unidos de América. Esta orientación es que siempre nos da tan preciso, tan claro y tan visionario. Gracias a Julio. Ya mañana se estará con nosotros aquí en el estudio. Y miren, quiero aprovechar, antes de que sigan los comentarios, para precisar algunas cosas, hacer algunos comentarios breves. Sobre algunos elementos, como siempre, ¿verdad? Inicio con la palabra de Dios, Primera de Juan 4.8. El que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios es la fuente más grande y clara del amor. Y sobre todo, dar amor a los demás es una de las cosas más importantes. Miren, quiero dos, antes del comentario, dos informaciones. Una, una invitación a todos los matrimonios, el Ministerio de Matrimonio de la Iglesia Cristiana Palabras de Vida, mañana, viernes 10 de mayo. A partir de las 7:30 de la noche, en el auditorio de nuestra iglesia, que está en la calle 26 de enero número 3, en Bella Vista, habrá una conferencia sobre las cuatro estaciones del matrimonio. Va a ser dictada por la pastora María Isabel Palacio, en base al, al libro de Gary Chapman, ese famoso analista de los matrimonios. Eh, el, el de los cinco lenguajes del amor, ahora son las cuatro estaciones del matrimonio. Pintor de una vez me lo dijo. Eh, es un hombre que ha manejado durante casi 40 años relación con matrimonio o consultas y es extraordinario. O sé sea que todos los matrimonios que quieran ser bendecidos mañana a 7 y media de la noche, en el, local, en el auditorio de la Iglesia Cristiana Palabras de Vida, calle 26 de enero número 3, las cuatro estaciones del matrimonio con la pastora María Isabel Palacio. Y miren, voy a dar esta información que lógicamente la sede de fuente muy, muy, muy confiable y que, bueno, cuando venga. El, el, el principal actor de eso tendrá que decirlo. Sí. Tengo la información sí. de que mañana sí. a las 7 de la noche sí. hará un acto multitudinario nuestro amigo y hermano José La Luz para apoyar al presidente Luis Abinader. ¿Cómo? Oh, no. Sí, señor. Una información de primera mano, de primera fuente. De que estado, todo está organizado, va a tener, La, ¿verdad? la, la fuente estará acá en el para <laughs> no, confirmar. Exacto, no, sí, no, o... no confirmará cuando llegue, pero la información que poseo es que mañana a las 7 de la noche habrá en el Distrito Nacional un acto masivo donde José la Luz va a. a Expresar su apoyo a la reelección del presidente. Muy buena primicia de tu parte, y a la vez me imagino a muchos pensando, lo sospeché desde un de principio. principio porque, <risa> <risa> él <risa> estaba <risa> en esa onda, <laughs> pero, pero como él se acostumbra, ¿verdad? Y además, sí. bueno, vamos a ver, que nos explique eso cuando llegue. Miren, por otro lado, hay una situación en estas elecciones que, que de alguna manera, ¿verdad? Dependiendo del, del, del espacio donde usted esté, de quien usted apoye, lo ve de diversas maneras. Sin embargo, esta mañana, Humberto Paniagua dio las pinceladas de un análisis que me parecen sumamente interesantes, que de alguna manera también yo lo había planteado en otros momentos. Pero es verdad, las principales encuestas, las tradicionales encuestas, está dando, están dando un triunfo fácil del presidente Abinader en primera vuelta. Algunos se, se, se han pasado alegres porque han puesto una, una votación demasiado alta. Pero bueno, en general, las principales encuestas lo que muestran es, ¿verdad? uno siempre cree en encuestas, pero... La realidad de este tiempo tiene connotaciones diferentes, digamos. Y lo decía Humberto en su comentario, yo lo retomo porque también lo había planteado en algunos momentos. Y es que de lo que adolece en este tiempo y ha pasado ya en varios países de América Latina por esa situación, ¿cuál es? Las encuestas se están haciendo básicamente vía digital, ya no se están haciendo vía presenciales, que salen los, los encuestadores, sino que se está haciendo por lo que sale económicamente más rentable. Para las encuestadoras, que es hacerlo vía digital por, por eh, sistemas de estar llamando, por las redes, por todo lo que usted quiera. Y esto es cierto que puede dar precisión, pero también puede tener serias desviaciones. Y lógicamente, ese sistema de consulta, así como puede tener muchos éxitos, también puede tener muchos niveles de desviación o errores, para no decirlo de otra manera. Entonces, es cierto que hay posibilidades, muchas, según estas encuestas de que el presidente Abinader gane en primera vuelta, pero también, yo lo he estado diciendo desde el principio, que hay una serie de condicionantes, hasta que no llegue el día 19, uno no sabe lo que va a acontecer realmente, aunque la proyección pueda ser esa, pero yo creo que también, viendo con tranquilidad y con objetividad y con calma, hay posibilidades de que pudiese haber una segunda vuelta si se dan una serie de condiciones. Y, y me paso a explicarlo. Es decir, el presidente, matemáticamente hablando, si lo vemos matemáticamente hablando, resulta... Difícil que el PRM y el presidente Abinader puedan sacar más de un 50%, si lo vemos matemáticamente hablando desde el punto de vista de la aritmética electoral. ¿Qué significa eso? Él ganó con un 52% cuando ganó en primera vuelta, teniendo todas las condiciones a su favor en aquel momento, desde el punto de vista político. O sea, tenía a Leonel a su favor, tenía a un PRD, a un PLD en el poder con una situación bastante complicada y difícil y acabado de dividir, que no están en este momento. Muchos dirán, bueno, porque tiene 22 partidos. Sí, pero esos 22 partidos, eso no puede representar, digamos, un 5, 6, 7, 10, lo que usted quiera por ciento. Pero también hay que ver que los tres partidos mayoritarios, desde el punto de vista el, a, aritméticamente hablando electoral, están de un lado como opositores y moviendo todas sus fuerzas y todos sus esfuerzos para lograr captar la mayor cantidad de votos. Muchos dirán, no, pero si hubieran ido juntos fuera otra cosa. No, eso es relativo. Yo también creía... Y, y de, siempre lo he planteado, que si hubiesen ido juntos tal vez tuvieran en mejores condiciones. Pero no quiere decir que estén en malas condiciones buscando cada uno su voto, porque eso también da resultados. Entonces, desde mi punto de vista, de qué depende o de qué podría depender que el presidente Abinader no se vaya en primera vuelta. Para mí hay tres elementos fundamentales que creo que podrían darse. Lo primero es que haya una alta votación. Muchos dirán, no, pero el problema, todo se, se distribuye. No, no. Partiendo de lo que pasó en las elecciones congresionales y municipales, si hay una alta votación, y esa es la tendencia electoral en todos los países del mundo, cuando hay una alta votación, la tendencia es que favorezca más a la oposición que al gobierno. Muchos dirán, no, eso es cuando los gobiernos son malos, no, no, aunque sean buenos. ¿Por qué? Porque en todas las encuestas, en esa misma que dicen que Luis se va en primera vuelta, en todas dicen que la gente está incómoda por dos cosas fundamentales que son cotidianas y diarias para ellos. Una situación económica muy difícil y una situación de inseguridad también muy difícil. Dos cosas que la gente la ve de que sale, que la gente la ve de su casa. Entonces, una alta votación conlleva que mucha gente también incómoda, y ahí el compromiso de que haya por encima de un 65, un 70% de votación, hay mayor posibilidad de cultivo de parte de la oposición para impedir que el presidente se vaya en primera vuelta. La segunda, la oposición tiene que garantizar. Que no pase en estas elecciones lo que pasó en las elecciones municipales. Si no es capaz de investigar, pedir eso, que ni vaya a elecciones. ¿Qué significa eso? Por lo menos han sido bastante precisos, claros y fuertes en eso. Lo primero es: no puede ser, las carpas no pueden estar. En eso, incluso hasta el presidente Danilo Medina, que es un hombre muy comedido y moderado, fue bastante firme, lo que quiere decir que la oposición está en eso. No pueden permitir que le conviertan las elecciones en una convención del Partido Revolucionario Moderno. No importa que tengan todos los cuartos del mundo y el mejor candidato según ellos, ¿verdad? No, no, no. La oposición ahí tiene que jugar su papel, pero tiene que jugar su papel coordinado, porque si no lo hacen coordinado, también murieron ahí. Murieron en la víspera. Es decir, si no hay una coordinación entre el equipo de seguridad, de logística y de... Todo lo que tiene que ver con la actuación en el día de, de los tres partidos principales, el partido de gobierno, porque eso es lógico, no es el PRM, el PLD lo hizo igualito, bueno, no igualito, el PRM lo ha superado un poquito, pero el PLD también lo hacía y todos los partidos mayores lo hacía Balaguer, lo hizo, todo el que, lo, todo el que esté en el poder usa el poder para sus beneficios. Entonces lo van a usar. ¿Qué es la, la meta de la oposición? Impedir o tratar de que se use en el más bajo nivel. Por eso tiene que haber una coordinación. Si permiten que en las nacionales pase lo mismo que en las municipales, se fue el presidente Abinader en primera vuelta, si no lo impiden de esa manera. Y la tercera, que es tal vez, digamos, la más complicada por lo que implica, pero también la más fácil si hay voluntad, es que haya efectividad y asuman los retos que implica el día B. Y todo el que sabe de política y está en esto sabe lo que implica el día de hoy. Y sabe lo que implica. O sea, hay dos expresidentes de la República, hay un exministro de Obras Públicas y canciller, como responsable de los tres partidos de oposición, que saben cómo se buscan los recursos y la logística para el día de hoy. Saben muy bien, lograron crear base para eso, entonces la, el asunto es ponerse en eso. Si, si se ponen en eso y logran de alguna manera, ¿verdad?, equiparar o frenar lo que el gobierno va a hacer con eso, podrían entonces lograr una alta votación y lograr una segunda vuelta. Es decir, tres elementos fundamentales que dependen de qué? De visión, claridad, acción, unidad y determinación. Si la oposición asume eso, si la alianza rescate RD como alianza, cada uno de manera particular, pero con una orientación unitaria y, 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 y en esa misma línea, podrían lograr, pueden lograr que hubiese una segunda vuelta el próximo 19 de mayo. Lógicamente, el gobierno va a hacer todo lo que esté a su alcance y algo más. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que ser honesto en eso. Tienen un buen candidato. Hay que decir, Luis Abinader ha demostrado que es un buen candidato, que ha asumido la política con una visión y con una acción bastante clara, que va a hacer todo y algo más por quedarse en el poder. Lo ha demostrado. Los últimos presidentes todos nos han sorprendido. Desde el Fernández todo el mundo creía que era y fue tres veces presidente de la República. Danilo Medina todo el mundo creía que era y fue dos veces presidente de la República. Y Luis ya fue una vez y quiere ser otra vez presidente de la República y ha demostrado una en ese aspecto, en ese aspecto específico una efectividad que de verdad sorprende a muchos Eury, una pregunta, y agrada mucho. Una pregunta. Si yo escucho a cualquier otra persona hablando de una variación de los números que no sea Eury Cabral, yo no me sorprendería. Ahora a Eury Cabral hablando de una, de un planteamiento que viola la ley de los grandes números que tú la conoces mucho mejor que yo, que, que lo que establece. Bueno, que después de un porcentaje x sin importar la cantidad de números que aparezcan, el resultado y la tendencia va a ser la no, misma. No, oye lo que yo digo, Manu. ¿Cómo yo, va a variar eso? No, no ¿cómo tú hoy lo, lo planteas. Pero no, más pasó yo, con Gonzalo, ¿eh? No, pero yo, Porque por Lonel dijo que hicieron un fraude. Pero oye lo que yo te digo. Yo digo: la tendencia es que es verdad que Luis puede irse en Pueden votar pero, 100 millones de personas y no, la tendencia va a ser la misma. No, no es verdad. Ahí, ahí yo estoy en no, desacuerdo contigo. Okay. Por las realidades modernas. O sea, bueno, ¿Cuál es la a ver. Bueno. Te lo digo por la experiencia o sea, América Pero bueno, espérate, te lo digo por las okay. experiencias de América Latina. Okay. ¿Qué ha pasado en América Latina? En varios sitios, las tendencias daban ganador a uno por encima. Pero okay. mira, sencillo, ¿qué pasó? Cuando la gente fue a votar, pasó algo diferente. Okay. Pero ¿sabes por qué eso? Porque okay. eso que nosotros analizamos, como tú dices, es con lo que ha sido lo tradicional. Okay. Pero ya ahora no es okay. lo tradicional. La pregunta es la siguiente, para, para, para mm. platanar esto a la gente, para que la gente entienda. Si tenemos proyectado, por lo menos vamos, vamos a partir de lo que pasó en, en febrero, que votaron 3.7 millones de personas. Si ahora van y votan 10 millones, o sea, ¿cómo es que 3.7 millones de personas votan en una dirección y los otros 4 millones de personas, por ejemplo, que faltan por votar, van a doblar en la próxima esquina y no es la, que, y no es la tendencia? que te lo, doblar, ¿Cómo te lo, pasa eso? Te lo resuelvo sencillo. Tú okay. sabes bien que las elecciones municipales, y todos lo sabemos, porque uh -huh. todos conocemos lo que te implica, la oposición no hizo ningún esfuerzo para llevar a su gente a votar. Tú okay. lo sabes. Ah, eso es lo que digo. ¿Pero cuál no, le digo? quién dice que el gobierno no va a ser lo no, mismo pero que él? Pero qué es lo que digo? ¿El reto cuál está? El Ajá. reto está ahora mismo: que la oposición sea capaz, primero de evitar que suceda lo que sucedió en febrero uh -huh. y de llevar su gente a votar cuando yo digo cuando yo digo los retos del día de cuál es que tú seas capaz que no se yo, te quede nadie sin votar pero, pero, por un asunto de, que pero, de recursos pero, pero, o de logística o de pero lo que Ebris, es que yo desmonté eso aquí yo traje aquí unos datos y yo demostré que no fue que no fueron a votar por ellos no fue que no llevó su gente a votar es que no votaron por ellos pero no. es que es que cada yo lo, probé, yo lo traje no, Pero no, no, cada yo cada alcalde del, del prm que ganó en el 16, repitió, ahora cogió hasta 20 mil votos más por sí, encima de lo que sabes, la por, otra vez. Pero tú sabes por qué. No, votaron. Pero oye, eso es lo que más Es al contrario de lo que tú dices. Ajá. Lo que demuestra que la oposición no fue a votar es precisamente eso. No, es que no votaron no, por ellos, al que es diferente. No, que no votaron mira, por ellos, mira, que diferente. Al contrario, si la oposición oh. es Pues yo te digo, si la, lo que pasa es que no hubo. En, para los municipales no hubo ninguna coordinación. No hubo, si hay estas tres cosas Ajá. y la oposición es capaz de llevar su gente a votar, no hay posibilidad de que el PRM gane en primera okay. vuelta. Yo estoy convencido de eso ahora. Si fuera ¿cómo? así, me a coger un alcalde. ¿Tú, tú me regalas. No, porque eso es otra, es otra realidad. Por eso que la municipal. Si fuera así, Oye. Si fuera así Lenin no fuera alcalde. No, no me regalas. Las nacionales no, la no, no, la nacional no pueden ser como la municipal. Ahora, oh. si pasa como las municipales, se va a va a comer Tú, me regalas, ¿tú me regalas 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Para las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo próximo, el PRM y el presidente Abinader tienen una ventaja adicional en comparación con las municipales del 18 de febrero pasado y es la siguiente. Los alcaldes que tomaron posesión, los electos, los nuevos, que son del PRM en su gran mayoría, tienen una cantidad de personas en sus antes despachos, en sus ayuntamientos, pidiendo empleo, ayuda, pago de deuda y una un serie de favores nuevecito. políticos. Y todos esos alcaldes recién electos, recién juramentados, están apoyando abiertamente a Luis Abinader con más fe, con más determinación, con más recursos, con más apoyo que el que Abinader les dio a ello en el 2018. La ventaja que le lleva la campaña del PRM a la campaña de la oposición, si es que se puede llamar campaña a lo que la oposición ha hecho, porque ni en eso han sido capaces de ponerse de acuerdo, no tienen un discurso unificado, no tienen una historia que contar, no han hecho una campaña uniforme, mientras que el PRM tiene una ventaja han montado a Luis Abinader encima de todos los candidatos congresuales del PRM, como se montaron ellos encima de Abinader. O sea, en, el dieci en las elecciones municipales del 18 de febrero tuviste a todos los candidatos. Con el apoyo de Luis Abinader. Uh -huh. Luis Abinader diciendo: Vota por este alcalde, vota por este alcalde, un solo gobierno. Ahora tú ves a todos los diputados y a todos los senadores diciendo: Vota por Abinader presidente y por mí de senador uh -huh. y por mí. Y en las vallas de los diputados y de los senadores del PRM, tú ves la fotografía de Abinader junto con la de ellos. Y la oposición no lo hace sí, así. Mira, o sea, el PRM tiene una cohesión y una unificación interna de cara a su campaña publicitaria como no la tiene sí, la oposición. De, de, eso tiene tiene ese aspecto positivo, pero también tiene este negativo. Es decir, todo el que es empleado que está en ese, en cada uno de esos ayuntamientos también tiene la disyuntiva, la preocupación de qué va a pasar con ellos. Entonces, ¿qué te garantiza a ti que hay un paquete de gente esperando? Pero también hay un paquete dentro interno, incluso algunos con nuevos candidatos, como el caso de Santo Domingo Este, que están acabando con el anterior, o con el caso de otros ayuntamientos, como el caso de Santo Domingo Norte, que están acabando con el anterior. Entonces, esa gente que tiene temor de ser cancelada no va a votar necesariamente por el gobierno, o sea, es verdad, tiene un aspecto positivo, pero también tiene un aspecto negativo. Yo reitero, señores, tres condiciones. O sea, si la oposición trabaja de manera efectiva, si le da resultado, esos tres elementos tienen posibilidad de que pueda haber una segunda vuelta en la República Dominicana, una alta votación y que lleven a su gente a votar, es decir, que vote más de un 70% y que la oposición sea capaz de llevar a su gente a votar. Uh -huh. Garantizar que no suceda lo mismo que en las elecciones municipales, es decir, que las elecciones nacionales y congresuales no sean prácticamente una convención interna del PRM. Y finalmente, que haya efectividad, claridad, impulso y decisión para aceptar y asumir los retos que da el día D de las elecciones. Cambio y fuera.